a este espacio que ningún otro medio de comunicación tiene en Puebla, y sí lo presumo. Espiral Comunicaciones y Factor Radio tienen un convenio con el Barrio del Artista y la Unión de Artes Plásticas, que preside mi amigo el maestro Aurelio Leonor. Y el día de hoy me da mucho gusto saludar a Coral Lozano. Coral, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, maestro Polo. Muchísimas gracias. Gracias, Coral. Platícame, así como decimos en un lenguaje coloquial, en dos patadas, ¿quién es Coral Lozano? Pues mira, primeramente muchas gracias por tomarme en cuenta para presentar algunas experiencias expresadas a través del color. Soy Coral Lozano, una mujer que ama la vida y construye su historia a través de experiencias y proyectos. Tengo 3 hijos, un hermoso nieto, y pues la pintura es para mí un hobby en donde me interno sin tiempo, sin espacio y sin miedo, ¿no? Ah, bueno, pues ahí está. Muy, de manera muy sucinta ya nos dijiste quién es Coral Lozano. ¿Desde cuándo pintas, Coral? Mira, maestro, yo pinto desde niña, o sea, al ser pequeña en el colegio, claro, pues me encantaba el dibujo, les pintaba los dibujos a mis compañeras, les hacía las tareas de dibujo, y era una niña que me encantaba el colorido, las formas y demás. Inicié mis primeras clases formales a mis 15 años con una maestra maravillosa, Carlotita Morales Capistrani, en paz descanse. Una querida maestra con la que inicié el dibujo al lápiz, el dibujo al carbón, y empecé con la experiencia del óleo, y me enseñó a ser una maravillosa copista en aquella época que era yo jovencita. ¿Maravillosa qué, perdóname? Maravillosa época de juventud. Ah, ok. Ajá. En la que me aprendí a copiar el color, las formas, y a seguir la magia de algunos pintores. Copista, ese fue el concepto que no escuché. Bueno, pues yo creo que así aprendemos todos, ¿no? En primer término. Así es, pues esas fueron mis primeras clases. Después el tiempo me llevó a estudiar arquitectura, precisamente por eso, porque amaba el dibujo y soñaba con la imaginación. Y a darle, a dar rienda suelta a todo lo que traías. Exactamente. Pero bueno, pues yo nunca pensé que me iba a gustar tanto la pintura. Posteriormente la vida me pidió un tiempo para formar una hermosa familia y entonces pues al pintar se quedó resguardado durante una época, un largo tiempo. Después, en el año 2013, tuve la oportunidad de vivir en la hermosa ciudad de Barcelona. Y ahí volví a tomar y a retomar la pintura y inicié con la pintura abstracta en una academia preciosa llamada Itaca, en donde pude expresarme a través de las formas abstractas, coloridas y a dar rienda suelta a la imaginación. Continué pintando con mayor energía y estudié artes plásticas, pintura y educación del arte en la Escuela de Artes y Oficios de Llotja en Barcelona. Después de esa experiencia, me regresé a Puebla y entonces aquí en Puebla ya empecé con otro tipo de pintura. Oye, pues una amplia trayectoria. Estoy viendo ahora una imagen que me cautiva. Una imagen de un caballo, de un equino, que se transparenta en el muro, ahí haciéndose compañía una jovencita y este animal. Qué interesante, ¿eh? Fíjate que sí, esto es una inspiración de una pintora española llamada Chelín San Juan, quien maneja mucho las experiencias de la transparencia. Puedes ver ahí a una pequeña niña que está tratando de dibujar caballos y ella los tiene en la imaginación, en la luna, en sus sueños, y ella pinta unos caballitos en el lienzo que si te fijas son unos caballitos del dibujo de niña, pero sin embargo ella ve los caballos en su mente. Sí, claro. No, y es algo que a mí me ha llamado mucho la atención de esta pintura,
porque pues en primer lugar en mi vida los caballos han sido parte de mi historia y aquí están envueltos en un poco de magia. No, bueno, pues esto te vino, como dijera el clásico, como anillo al dedo, ¿no? Ahora veo un rostro impactante con una especie de turbante, pero un turbante muy raro. Fíjate que sí. Yo he iniciado pintura realista con el maestro Marco Palomeques, aquí a partir del año 2015, y con él he aprendido a dibujar formas reales y tener las formas llenas de vida. Y también he estudiado retrato con el maestro Fidel García, que es un grande del retrato. Y me he dado cuenta que el retrato es como lo mío. Esta chica es una chica que yo le pinté su foto, ella se casó en Dubái y trae este atuendo, ¿no? Y pues bueno, fue algo que me encargaron y entregué y quedó fabuloso. Sí, impresionante. Ahí estoy viendo ahora otra imagen de otro equino. En fin, te dejo el micrófono, platícanos. Pues mira, como te comentaba, los equinos son parte de mi vida, es algo que amo. Y bueno, en esta parte, este caballo es un caballo querido por mí, es un caballo al cual yo trato, conozco, y bueno, es un caballo lleno de fuerza, de vitalidad, y aquí lo plasmé de alguna manera como rompiendo el área en donde él corre, donde él está, y es un caballo con mucha expresión, es un caballo español lleno de energía, y bueno, pues aquí lo presenté de esta manera. Muy bien, pues ahí está. Otro corcel. Vamos a otra imagen. Estas son máscaras. Fíjate que me queda claro, Coral, que tú has aprendido a romper paradigmas. Veo máscaras, pero nunca había yo visto máscaras así, ¿eh? Sí, fíjate que a mí el sentido de la máscara me causa mucho impacto, porque es una forma de ocultar tu identidad, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, las máscaras pueden ser alegres, pueden ser tristes, y el sentido de tener máscaras llenas de color, unas con lágrimas, unas emocionales, pues la máscara es algo que a mí me causa impacto. O sea, yo pinté esas máscaras precisamente por eso, porque siento que la máscara oculta una realidad. Sí, claro. Y es importante para mucha gente, porque mucha gente vive con máscaras. Ay, no, bueno, yo te diría, si me das permiso, maestra Coral Lozano, artista poblana, que pues el ser humano vive con máscara, ¿no? O sea, es un tema psicológico, sociológico, que hay que analizar y que tú lo plasmas de manera espléndida y que con determinadas personas, pues nos quitamos la máscara, ¿no? Esa es una realidad. Así es, Polo, fíjate que es una realidad y tristemente, pero realmente así se vive. Entonces, bueno, pues es una forma de expresar una realidad que tenemos en la vida. Es correcto. Ahí estoy viendo el desnudo de una mujer, yo diría una niña mujer, pero de manera muy rara, está como quebrada, ¿estoy bien? Sí, estás en lo correcto, mira. Muchas veces uno expresa partes de la vida en las que quizás te has roto, te has reconstruido, has echado raíces. Esta mujer expresa muchas partes de la vida, ¿no? Expresa un dolor, unas heridas, pero al mismo tiempo un cambio de piel, una piel nueva, un echar raíces a través del pelo. Si te fijas, el pelo tiene un poco ya forma de troncos, forma de ramas, está tratando de reconstruirse, y tú le ves en la pierna, le sale un aire de vida, que son unas pequeñas mariposas, porque es una mujer que ha tenido dolor en la vida, pero que no se ha caído, sino que está cambiando de piel, que se está reconstruyendo, se está creando nuevamente, cada día se crea uno. Es una representación de una mujer que ha vivido y se reconstruye cada día. Que además pinta de manera extraordinaria la realidad de muchas mujeres, ¿no? Que tienen que enfrentarse todavía en la actualidad a situaciones que las marginan, que las dañan, que las lastiman
y que pues no hay de otra, ¿no? O sea, desde el propio seno familiar hay costras, hay situaciones que laceran y la mujer no tiene opciones más que reconstituirse como pudiera verse en esta imagen. Y luego vamos a la imagen extraordinaria, hermosa, de una mujer embarazada. Esta es una maravilla. No sabes lo que disfruté poder pintar esta chica tan hermosa. Me mandó a hacer esta pintura a su madre cuando esta niña estaba esperando al primer nieto de su madre. Es una imagen en la que ella está en un gozo total de la maternidad. O sea, disfruta, goza, toca su barriga tan hermosa, siente el palpitar de su bebé y sueña con el bebé. O sea, es una imagen que a mí me cautivó y que tenía que plasmarla, y ella la quiere conservar y permanecer para siempre. Y es lo que tiene la pintura, que puedes dejar plasmado un momento para siempre, para la eternidad. Pues ahí está. ¿Qué estás haciendo en este momento, Coral, y a dónde te pueden buscar nuestros seguidores en caso de que tomen la decisión de comprar? Porque también ese es el tema. Pues mira, mi proyecto ahorita, por ejemplo, esta fotografía es San Ignacio de Loyola. Mi proyecto total es que amo el retrato, es lo que más me gusta. Claro que pinto de todo, pinto absolutamente de todo. Ahorita estoy experimentando con el maestro José Bairo Carochano, que seguramente lo conocen, es un gran maestro también, el arte un poco de la magia figurativa, ¿no? Lo increíble de lo real con lo irreal. Y bueno, me he dado cuenta que también parte de la imperfección de las formas también son hermosas, ¿no? O sea, los cuerpos no son perfectos, la gente tiene imperfecciones, y esas imperfecciones son hermosas. Entonces, mi proyecto futuro es poder pintar retrato tal cual sea la gente. Por ejemplo, mira, hay algunos pintores que yo admiro, ¿no? Por ejemplo, Rubens. Lo admiro mucho, sí, por claro, la expresión de sus cuerpos, ¿no? Ya somos dos. Sí, de sus cuerpos reales. No de sus cuerpos ficticios, sino de unos cuerpos reales. Así soy yo. Me gusta la realidad y pintar realidad. Muy por bien. Ejemplo, aquí, perdón, la foto que estás presentando es una realidad de un chico que se tira pintura en la cara y lo pinta. Son cosas que no me gusta hacer muy, muy formal, en hacer las cosas tan formales, sino en realidad en pintar cosas que suceden en la vida. Lo que va pasando en la vida, una circunstancia hermosa que quieras plasmar, eso es lo que me encanta pintar. Pues me parece que es espléndida tu producción. ¿A dónde te localizamos, Coral? Bueno, mira, yo tengo mi teléfono, te lo voy a dar, 2221-401805, es mi teléfono. Tengo mi correo electrónico, es Cora, de Coral, con C, Coralos, de Lozano, Coralos, 687@gmail.com. Me pueden localizar por ahí o por Facebook, ahí me encuentran como Coral Lozano. Con esta imagen que tú tienes, es la imagen de mi Facebook, y pues estoy para servirles y encantada de poder pintar lo que cada quien me pida. O sea, no vivo de la pintura, pero amo la pintura. Eso es bueno, porque hay quienes sí lo hacen, y bueno, en ocasiones, pues sobre todo en esta época, es casi prohibitivo comprar una buena obra de arte como la tuya. Te valoro mucho que nos hayas convidado de tu arte, Coral, y bueno, comparte este programa, porque es en serio, ¿eh? Somos el único medio de comunicación que le da el espacio que ustedes se merecen a los grandes artistas de Puebla.